La exposición de las edades del hombre, Reconciliare, ya se puede visitar en la localidad segoviana de Cuéllar hasta el próximo mes de noviembre. Su inauguración se celebró el pasado 24 de abril y la consejera de Cultura y Turismo de la Junta, María Josefa García Cirac, ha presentado en Madrid el producto turístico asociado a esta muestra de arte sacro. Un plan de promoción que cuenta con propuestas enogastronómicas, patrimoniales, de turismo rural o naturaleza a través de diferentes soportes y herramientas. Y me gustaría destacar en este acto tres productos turísticos transversales y temáticos de los que nos sentimos profundamente orgullosos en Castilla y León y que no son otros que el camino de Santiago a Madrid, nuestros castillos y villas amuralladas y el magnífico arte mudéjar de Tierra de Pinares. Y cuatro rutas más, vinculadas en este caso a productos turísticos con gran demanda en el territorio o ámbito establecido para la promoción de las edades. Así nos encontraremos la ruta de turismo arqueológico segoviano, la ruta por los recursos naturales segovianos, la ruta del Ribera de Duero y el páramo Valle Soletano y la ruta tras la pista de la Verdejo y de Carlos V. Todo ello recogido en una guía editada con las Diputaciones de Segovia y Valladolid. Además, la oferta turística asociada incluye iniciativas como el menú Edades, la tapa bajo el mismo nombre, visitas a 18 bodegas o la tarjeta turística de las Edades del Hombre. De esta forma, con los empresarios del sector hemos desarrollado la tarjeta turística Las Edades del Hombre. Una tarjeta que oferta descuentos y ventajas en un total de 255 servicios turísticos del entorno de Cuéllar, restaurantes, alojamientos, bodegas visitables, servicios turísticos y culturales, entre otros. Un 84% más que los que participaron en la pasada edición de Toro. Una importante herramienta promocional, tanto en su labor de captación como de fidelización, con el objetivo de explotar al máximo la vertiente turística de este gran evento cultural, que fomentará el aumento de las pernoctaciones y el gasto turístico de los visitantes. La consejera también ha querido incidir en la colaboración público-privada de la Junta con empresas que, como Renfe, la ONCE, Bankia, Grupo Siro o el Consejo Regulador de Ribera del Duero, hacen posible que el producto turístico en torno a las Edades del Hombre sea más completo. Además, ha destacado el lugar que ocupa Madrid como comunidad emisora de turismo en Castilla y León. Un 27,36% del total de turistas que recibe nuestra comunidad procede de Madrid, lo que supone un 4,58% más con respecto al año anterior.